Ahí está. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Metal Calzada, 10 de 10 suscriptores. Ahora seguro que me habéis escuchado. Bueno, bienvenidos todos a una edición más del viernes del blog de The Punisher Recauchutado. Adiós, tímpanos. Pues espera a lo que se te viene. Advertencia a todos los que estéis escuchando el stream de hoy: sacaos los auriculares hasta que os avise, porque la consola a la que voy a jugar más o menos durante la primera hora tiene un audio muy, pero que muy desagradable. Estáis avisados. Luego no me digáis: es que se escucha todo el rato, porque va a ser así. Hoy vamos a tener dos consolas. La primera invitada a nuestro festival de los horrores de hoy es la Hartung Game Master. ¿Os pensabais que con la otra que os puse el otro día ya teníais suficiente? Mira qué monada. Es la consola, pero predilecta de los chinos. Esperad, voy a ver si encuentro la página Wikipedia. Hartung Game Master. Para que veáis que es una cosa que uno la ve y ya dice: barata, barata. A ver, pom 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 pom. Pom 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 pom. Mirad qué cosa. ¿Qué es eso, la Tiger? No, es la Game Master. Mirad qué fea, qué barata que se ve. Porque se ve barata. Completamente se ve barata. Ahí está, ahí la tenéis más grande. Mirad qué cosa. Parece una mezcla entre los Tetris esos de bolsillo con... no sé, mirad la posición de la cruceta. ¿Os parece que eso puede ser cómodo? Los botones son redondos. O sea, es... ¡ah! Como haría mi hija, así. Es... ya. Y bueno, pues esperaos a ver los juegos. Sí. La cruceta torcida, Algo así. Pues esperaos que vienen curvas. Vamos allá, Hartungia. Me olvidaba que en realidad en Mame tiene fondo, así que vais a estar viéndola todo el rato. A ver, esperad, vamos a hacerla pequeñita. Ahí la tenéis. Primer juego que vamos a ver. Por supuesto, son todos clones del clon de mi primo, el clon. Esto es el Bubble Boy. Vamos a ver si con un poco de imaginación lo podemos imaginar qué es esto. Ya los
de bienvenida ya. Background music. No sé qué estoy haciendo. Bueno, sí sé. ¿Sabéis qué? Auricular fuera. No quiero comprometer mi tímpano. Os sugiero a vosotros que hagáis lo mismo. Mírate un puyo puyo que además lo tiene en posiciones. Izquierdo, derecha. Sí, venga, bajo el audio. Bajo el audio. El efecto revienta tímpanos ya. Ya fue. Pues con esa calidad vais a ver todos los juegos, ¿eh? Esperaos. Oye, ¿qué? Ah, espera, que aquí para hacer desaparecer necesito una bomba, por cojones. La música repite, lupea cada vez que baja una mu. O sea, no, cada vez no, pero... Solo tiene un loop, ahí, cinco. Cinco desaparece. Es una tortura macabea esto. Y como el color fue diseñado por un mono. Bueno, pues así. Así va a ser todo. Así que preparaos. Preparaos. ¿Qué os parece si cambiamos este juego, verdad? Bubble Boy. ¿Dónde salió esta cosa? En Alemania y en vuestro chino más cercano. Leí en varios foros que, por ejemplo, se vendía en... Espera, voy a cambiar el tamaño por default. Se vendía en juguetos en España, por ejemplo. Muy escondida por ahí, seguramente. Vamos a poner el display. Vamos a ponerlo 640x480. Bastará un 720x480. Un 800x600. Ahí está. Con eso basta. ¿Esto de qué año es? Más nuevo de lo que pensáis. Parece una Game Gear, ¿verdad? La carcasa. Parece algo salido de los 70, finales de los 70. Es más avanzado que una Game & Watch, desde luego, pero... Pero esto no podía competir con la Game Boy ni por... Ni borrachos podían competir con la Game Boy. Ni animación tienen los helicópteros. Mirad lo que son. Imaginaos que compré este cartucho, por amor de Dios. Madre mía, ¿qué es eso? No sé, pues lo he pasado por arriba. Había que matarlo. ¡Ay! Choqué. ¡Siguiente!
Continental Galaxy, parece el menú de un restaurante. Te das de adolescente, te echas la tarde, ¿estás seguro? Dungeon Adventure, vamos a ver si van mejorando o qué. Madre mía. ¡Eh! Parece una copia del Bugs Bunny Crazy Castle, pero con... En Pico 8. ¿No recuerda un poco al Pico 8? Buenas tardes, JMC. Ahí. ¿No sabéis qué es? Es un King... Un King's... Dios mío, un King's Valley, pero... Versión pobretonazo. Esta escalera, rampa. ¡Ah! Eso va a pasar de pantalla. ¡Qué interesante! Una moneda que tiene el tamaño de... Que esté jugando a esto. La llave. Acabo de disparar la llave. Ay, la llave es para allá. A ver. Es Chinorri, sí. Es Chinorri. No se nota. Lo bueno de esto es que después de poner esto, hasta puedo poner el juego de ZX81 que no vais a quejar. Siguiente maravilla. Falling Block. ¿Qué otro Tetris? Entre la música y los parpadeos acaban contigo. La música se hizo con un piano Casio. ¿Qué más quisiera? Bueno. Joder, el Tetris con música de judíos. Ana, neni, ana, neni. Cambiaron el... Cambiaron la música a los rusos por la música a los judíos. ¡Toma! Es de un genio esto. Un maldito genio del diseño pensó esto. Los chinos que no tienen vergüenza de nada. Sigo avisando que a nadie se le ocurra ponerse el auricular. Thank you.
Pues ya ves, alemana, pero... El chino... Con la carcasa torcida de la Game Gear. No sé, para mí que será fabricada en Chinolandia. A ver. Se vendió en Francia, en UK, en Italia, bueno, y en España también sabemos que se vendió. En España la distribuyó Prodis. Se vendió en toda Europa, así en jugueterías. Mira por dónde. Era la Watara en Japón. Watara Game Master. No, no Watara, la otra Watara que vimos. La verdad que la Watara original era un improvement después de esto. A ver, Finitson. ¡Hombre! ¿Qué es eso? Parece la pantalla del Final Zone. ¡Tiene demo! A ver, ¿qué os parece que me puede salir de aquí? ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Cuánta acción! El parpadeo en este es... Es preocupante. Vendría medicina para la epilepsia. ¿Te imagináis lo que es esto, por Dios? Yo te juego directo al médico. Es variado, ¿eh? Variado mi huevecillo, variado. Pues no lo puedo disparar las balas. Si es que acierto, claro. Hombre, ahí venía Dolphin. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caramba! Vamos, Fórmula 1. Super F1, Madre mía, el coche. Mira, mira, ¿va una vaca? ¿Conduce una vaca o qué? Un mezcla de Game & Watch. Oh, cielo mío.
¿Visteis las rectas que de repente se transforman en curvas? Así porque sí. Porque le da la gana. ¿Por qué más chache una curva que una recta? ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡No lo soporto más! Sí, 18 juegos y los vamos a ver todos. ¡Furbo! ¡Madre mía lo que puede salir de aquí! Por favor. ¿Qué es esto? Mira cómo me siguen. Es un 2 contra 2. Manifestación. Es uno unido contra el racismo, mira. Música no era necesaria. Mira, mira, mi jugador desapareció para volver aquí. Se lo ha pensado. La cuestión es que no paran de clavarme goles, ¿eh? No sé si lo estáis viendo. ¿Vosotros os imagináis al pobre niño jugando a esto? Y al niño al lado, no sé, con una Game Boy. No hace falta ir más lejos. El Nintendo World Cup. El World Cup carne vale muchísimo mejor que esto. Para una romería. ¡Go Bang! Eso sí, todos los juegos que se han volcado. Bueno, un Go. Buenas noches, Arianopo. Sácate el auricular si lo llevas puestos. Aviso. Este no hace falta ver más. Ya veis, es un Go. Hyper Space mata marciano. Oh, qué animación deluxe. Por Dios, el tamaño del gráfico. No sé, tiene un algo que mola este. ¿Eh? ¿Qué he hecho? Buena Jimmy Drive. ¿Eh?
¿Qué estoy haciendo? Ah, salto en el hiperespacio. Así de bola, ¿no? No entiendo este juego muy bien. Bueno, vamos al siguiente. Es raro. Kung Fu, bueno, aquí ya no podemos imaginar lo que podemos encontrarnos. Mira, mira, el Yer Kung Fu versión Sticks. Bueno, pues este es gracioso, por lo menos gracioso. Stickman's Kung Fu. Micro Yer Kung Fu. Jimmy Drive es la Hartun Game Master. Mírala, ahí pone. Fíjate en el borde. Mira qué horrenda. ¿Verdad? Al fin algo decente. Será de la segunda hornalla de juego o algo así. Sí, de la época de la Game Boy. De la época de la Game Boy, Dimas Pence, pero de la época de la Game Boy en tu chino de confianza o en tu juguetería de confianza. Esto dudo mucho que se haya vendido en tienda de videojuegos. Dudo muchísimo. Para un juego que encontramos decente, ¿verdad? Que más no termina nunca. Ahora me estoy fijando la barra de energía. ¿Estás seguro, Gabri? Esto le valdría como plan B con lo barata que era la Game Boy. Bueno, esta estaba como a 20. Al equivalente a 20 euros, creo. Tendrá más contrincantes. No puedo creer que esté queriendo ver si hay otra. Si hay vida más allá de esta tipa. ¡Oh, sí! ¡Mirad! ¡Hay más enemigos! Es un Gear Kung Fu de buchaca. A ver, move it. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto?
¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Hack and Shooter! El Contra. Sí, sí. Ahora seguro que las pilas duraban añares de este trasto. Las pilas seguro, sí, sí, que duran más que el mando de la tele, pero fijo, macho. Fijo que sí. No, un icono que me hace parpadear, no, por favor. Bona nit y bona hora. Venga, siguiente. El poder de la Game Master. Un pinball. El canal con más videos jugando a la Game Master. El único en todo el puñetero Twitch. Uy, mira, mira, mira la bola. Mira, mira la física de la bola. Cómo promete. Bueno, tiene bonus y todo. Mira, mira. Arkanoid y Pinball todo en uno. Mira, tiene un muro invisible ahí, no toca. La consola ideal para que estudies. ¿Qué hace, hijo? ¿Va a jugar a la consola? ¡No, mamá! ¡No, no, 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 no! Tengo aquí que terminar mi temario de álgebra entero. Pero ¿y la consola? ¡No, no, 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 no! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¿Se acuerda que era un pinball este juego? Sí, sí, juguetería confianza un cuerno. No, esto es material de juguetería de esas que tienen las cosas a bulto. Por eso, tío, me cuadra mucho que la gente que he encontrado por internet hablando de esta consola hablaba que la compraba en Juguetos. Porque es el típico sitio donde... No, no toca la bola, mirad. Juguetería granel. No se puede pasar, ¿eh? Qué bien programado está esto. Ahí está, por lo menos para ver otra bola de pinball, ¿no? Porque por algún extraño motivo me ha pasado ahí. ¡Oh cielos, la música! ¡Oh cielos, la música! A mí que las portátiles con TT son un poco más nuevas. ¡Ay no, que ya se cae el bonus! ¡No, por favor! ¿Qué he hecho yo? Ahora es distinto el bonus, ¿eh? No os lo perdáis. Bueno, suficiente esta cosa. Otro. Space Castle. ¿Conversión? ¿Qué es esto? ¡Eh!
Sin duda estoy disfrutando, ¿no me ves? ¡Game over, win! No, no, esto viene con cartuchos. En memoria solo viene uno. Tenías dudas de entrar al programa de Multivac después del anuncio. Mírate, es como el jefe final del Fénix, pero han hecho un juego. Solo con el jefe final. Dios mío. Venga, que ya solo quedan 5. Y nos vamos a nuestra pausa musical. Esto llegó a salir en algún sitio hace Multivac en toda la puñetera Europa. Pero las jugueterías Space Invader, que no es Space Invader, mira por dónde. Un juego que podrían haber copiado porque todo Dios copió con nombre y todo. Van y hacen esto. Al principio de los 90, ¿quién está en sano juicio para comprar esto, verdad? Y nadie que se enterara que lo estaba comprando. Es como las consolas esas de Tiger, que también son de mediados de los 90, y esas no. Peor, porque esas sean Game & Watch. Ahora, muy bonito el avión con las vidas, ¿eh? Pobres niños. Cambiando de juego. No os preocupéis, no queda mucha tortura. Space Warrior. Típica consola de comunión. Entre esto y una Master. La Master de lejos, ¿eh? Seguro que Canon la tuvo. ¿Qué pasa? ¿Cuántas comuniones tuvo Canon? La cruceta está torcida y los botones son redondos. Mira, la misma porquería repetida. La de antes, digo. Ya hemos visto el mismo juego 3 veces. Ahí te caían despertadores, sí, también. Qué raro que esta no tuviera reloj, despertador y eso, ¿eh? Se presta. Con eso torturan en Guantánamo. No lo dudes ni un momento. Venga, que ya solo nos quedan 3 juegos. Guerra Tanques, Tank War.
Hombre, un mini Battle City. Tan horrendo que no hay nada que proteger. Mira, mira, no se protege nada aquí. ¿Y alguien me podría decir qué es exactamente lo que me está atacando? Bueno, no he pasado de fase. Venga, vayan pasando. Prefieren la piedra. ¿Cómo se termina la peña aquí? ¡Suprecha! Urban Champion, último juego de esta maravilla consola. Yo que me pensaba que era de lucha. ¿Viste el juego de Furbo? El FIFA. ¿Qué es esto? Un Smash Bros. En pobre. O el Green Beret. ¡Tiene scroll! ¡Tiene scroll! Un prodigio esto para esta. El Robocos. Los efectos de sonido son las pollas en vinagre, macho. Oh, qué game over. No puedo creer que tengamos 23 espectadores viendo esto. Señoras y señores, ya a los 53 minutos de programa le decimos adiós a esta cosa. Y tenía entrada auricular, ¿os imagináis? Adiós, adiós Game Master, adiós, adiós. Hola, Pocket Dream Console. Yeah, yeah, ¿cómo se ve esta? Mirad, mirad.
Esta es bonita y toda de diseño. ¿Qué os parece? El A y el B en grande para que se vea. ¡Vamos allá! Por lo menos, en el caso de esta, esta es japonesa. Y del 2008. Ahí tenéis la típica con varios tipos de juegos. Vamos a estar viéndolos. Tipografía Los Ventón. Venture. ¿Qué clase de género es Venture? Venga, vamos a empezar por turno. Puzzle. A ver. Joe Ma. Porque aquí nos podemos encontrar cualquier cosa, ¿eh? Ojo. Mirad. Licensed by Michel Corporation, ¿eh? Se nota. Joder, pues, ¿sabes qué? Tienen más decencia que los creadores del Zuma. Por lo menos. A todo color y con licencia. Sí, las dos son consolas de juguetería, pero de distintas décadas. Esta ya es de nuestro siglo. Y bueno, con esto sí te puedes entretener algo más, ¿verdad? Había varios modelos de Pocket Dreams Console. Había una de Dora la Exploradora, por ejemplo. Pero esta es la que lleva los juegos distintos, variados. Sí, esta también habrá llegado a España, por supuesto. Oye, palmé. Fun Match 2. ¡Hombre! Que no falte el Match 3. No, no es un Match 3. Qué transparencia más perrera, ¿eh? No, solo si están uno encima del otro. ¡Ah! Si están liberados también, bueno, entonces... Como el Saracones, esta. Odios son. El fondo del aire, y sí. Seguramente. Hace calor, hace mucho calor, estamos a 33. A ver esto, Wishmaster. Oh, cielos, algo para aprender. Oh. Oh. Cinco
comentarios. No, no, no era nada de tu audio. IQ test, esto es como el profesor. Música relax. Parecen juegos de avión esto, sinceramente. Busca las diferencias. Bueno, pasable, ¿no? Buenas, Artia. No, esto no es Hartung ya. Esta es la Pocket Dream Console. Dark Tower. A ver. Así me gusta, dando las instrucciones claras. Esto es un maquinón comparado con la primera. Tengo... Ah, mira, un RPG más o menos. Y sigue siendo uno de los juegos. ¿Cuánto cerdo aquí? Este no está mal. Pero bueno, no tengo llave. Urria pasable, sí. ¡Tolo! ¡Ptolomeo! Sí, esto es escuchable todo. Marble Madness visto desde arriba, ¿qué os parece?
Sí, estos por lo menos son menos castigo. No os preocupéis que la semana que viene volvemos el miércoles a Capcom. Venga, siguiente. Esto eran todos los de puzzle, ¿verdad? ¡Nos vamos a acción! ¡Oh! Estos prometen. Este es el de la caja, luego. Purusa. Sonia. Leo. Mira, mira, ya nos pone la única magia que hay. Ya nos la pone abajo. Este sí resultó, después de ver los otros. Una pelea doméstica random de China. El frutero contra... Parece que va a hacer un super golpe el tío y no hace nada. Es Inés la de farmacia guardia. Aún me asombra más que el... que el... ¿cómo se llama ahora? El otro estuviera licenciado de Mitchell y este le copie, le ripé cosas del Tekken y tal, así sin problema, ¿verdad? Una de diosa, otra de pantera, pero básicamente no tiene fallos destacables este juego de lucha. Ah, por otro. ¡Streamcopter! ¡Oh! Bueno, suave es. Mínimos de 16 bits esta cacharra.
Si la música es un señor con piano, así de fondo. No, no tiene, mira, escuchad. Es un señor con piano, al fondo. Sí, no, está aceptable, ¿verdad? La pregunta es, ¿tendrá más escenarios? Porque el camión ese lo he visto 15 veces ya. Hay un efecto que parece hecho así. Si no, a veces el tamaño de la consola a lo mejor tiene salida. Tus dedos son más grandes que los botones de la consola. Entonces jugar en MAME es un lujazo. Hombre, tiene varios niveles. Bueno, oye. Ah, los efectos de sonido son muy infames. ¡Qué ruido burbujero es ese! Es como que tuviera efecto sonido el pan. En serio, me encanta el golpe en la mesa, ¿eh? Aquí hay un pan. Nos apostamos que hay un pan y tiene esto mismo efecto de sonido. No, apostamos que hay un pan. A ver, Pirate Trouble. ¡Ahí va! Un plataformas de gráficos gigantescos. ¡Ah, no! ¡Un Brawler! Madre mía, la detección. No existe. Mirad de qué distancia pego lo puñetado, ¿eh? Madre mía, la hitbox. Tengo un bofetá y patá.
patada al aire, ni siquiera patada normal. Devolverme el cobre. ¿Qué es eso? Sí, sí, es definitivamente japonés. Pero de cuando los japoneses se ponen a hacer gráficos infames. El Final Boss, esa cosa multicolor. El loro, el capitán Ahab, venga. Acá, perdón. ¿Qué? ¿Eh? Esto sí parece un juego de avión. Mira, mira los peces del fondo. Pasan a un frame. ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Voy a tener pesadillas con ese enemigo. Es como si Bob Esponja lo hubieran hecho los de South Park. Pero qué mezcla de diosa y pantera tiene los estilos. Horrendo. ¿Y aquí? La música es de ascensor, ¿eh? Eres muy feo. Oh. Están un asco todos. Madre mía. Parecen hechos por algún estudio de animación checoslovaco, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Hay alguien? Más sorpresas. Os juro que voy a tener pesadilla con estos.
Más son la trupe de los imbéciles de Altamar. ¿Por qué estoy jugando a esto? Hasta que se termine la vida, Nada más. ¡Dios mío, Obélix! Ya me matan, ya, no os preocupéis. El fulano del salmón. O del atún. Incluso el Magikarp. Sí, dice el señor Gouken. Tengo un sobrino que hace los gráficos gratis en un juego. No, contra todo pronóstico voy a pasar. Venga. Gordo infame. No me deis vidas. ¡Ay, me han dado una vida! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¿Qué os parece si ya? ¡Catch me! ¿Eh? ¡Ay, cielos! ¿Qué está hecho esto por Sega América? Una sola vida. Juego de móvil. Venga, Spaceford, hombre. Otro chute. ¿La música no suena como a MIDI? ¿O por ahí? No sé la música, escuchad.
Es que suena muy baja. La escucháis a lo lejos, por lo menos, ¿no? Ya, hace multibag, parece que sí la escucha. Pero suena a MIDI, ¿verdad? Están súper descompensados. Efecto sonido. Cross River. Otra del caballo Marras. Engánchate al mundo del caballo, como decía el letrero famoso que metió en la pata la asociación de hípica en Madrid. Es famosísimo eso. ¿Os imagináis? El pasacalles. Verídico. Ella repite una música perfecta para la segunda parte del Valle Secreto. ¿Quieres ser un Frogger? Billy Boom. Madre mía. You are impregnable, Dios mío. ¿Qué es esto? Un ronce con altibajo, sí, sí. Ya te esto. ¿Qué es eso? Estoy entro un pinball. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué? ¿Cuándo llega lo alti? Estamos en pleno alti.
una especie de Bomberman. ¡Oh, cielos! ¿Será que tengo que destruir los coliflores eso donde salen los bichos? Pues no. Y la Virgen. La Virgen se destruye. La cualidad más rara que he visto en un videojuego. Soy impregnable. La bandita se está divirtiendo de lo lindo. Otra virgen. Oye, ¿en serio que este juego va a ir destrozando vírgenes? Prégnense. Me slurpean cuando soy impregnable. Bueno, hemos terminado lo de acción. Dios mío. Venture. Virtual Life. Atención. Bueno, un Sims. Atrevidos. Ahí está el Sims 5. ¿Quién necesita Sims 5 teniendo esto? Mira, mira, tengo la misma ropa. ¿Quién querría pagar lo mismo? Mira, 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 qué infame. Hablan solo, ¿eh? Aquí solo se compra.
Ahora a casa. Oye, pues este tiene un cierto curro. Esta era mi casa, ¿verdad? Ahí está lo que me he comprado. Pizza, venga, vamos a comprarte una pizza, cabrón. Pero no sé con qué vas a ganar dinero. Busco turistas. Seguro que tampoco nadie nunca. Ahí está. Me van a pagar, espero. Clavito ante todo. Se ve la tormenta. Ya ha sido el concierto. Venga, oye, pues no sé. ¡No está tan mal! ¡Pretty Horse Trainer! ¡Oh, cielos! Ahora vengo. ¡Madre mía! Es Hillary. Hillary Clinton.
Bueno, viendo esas dos caras, la verdad que promete. Se le nota la gana de gozar con su potro, ¿eh? Oye, pero esa no es... ¿Cómo se dice esta chiquilla? Esto está copiado de algún juego de las Mary Kate y Ashley. Mira, mira. Joder, pues la categoría que menos... A la que menos... le daba. Me estoy encontrando con los juegos más elaborados. Sí, es una copia de License to Drive, License to no sé qué, de la Mary Kate y la Ashley. Es igualito. La música. ¿Por qué hay que coger fruta? Pensé que sería un circuito de verdad. Pocket Dream, sí. Yo le doy a todo. De eso se trata este programa, señores. Debería sonar la canción de la potra salvaje. ¡Uy, uy! Mucho para correr. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Iji! Pero gira, niña. Joder, ¿cómo le cuesta girar? Madre del amor hermoso. ¡Uy! ¡Mira qué salto! Que tiene los controles invertidos. Ya es el amasijo de todo, que es la sombra. Bueno, venga. Siguiente. Guitar Jammer. ¡Oh! Madre mía, la música, un loop de jirafo. ¡Qué horror! Nadie se atreve a poner que he sido programador de estas cosas. ¡Oh!
Parece 3DO, qué optimistas que sois. Espera, ¿de verdad hay un L spa? ¡Ay, cielos! ¡Ay! ¡Es magia! Hace los juegos que jugaba mi hija con un año. De tanto caballo. Así peinaba que yo la vi. No hay vecinos. Mira que es súper peinado. Se pagaba con año de vida, si algo así. Quiere que siga cortando. Joder, qué cabrón. Y yo no quiero cortar más. Me obliga a cortar. Dios mío, es que las músicas son todas iguales, por favor. ¿Qué es esto? ¿Eh? 1, 2, 3. ¡Oh! 1, 2, 3, 4. ¡Hombre! Este, no sé, tiene algo. Yeah.
No le digáis a José Luis que me gusta hacer vestiditos. Joder, ah, ese era difícil, ¿eh? Pues me está picando un poco. Joder, qué difícil es ese. Bueno, venga. Eso era Venture Table. Bueno, suponemos que son todos juegos de mesa. Vamos a ir viendo. Alto reconocido. ¿Cuál hay que darle entonces? Al que tiene cara de primero. No, al alegre. Mecha. Fijaos, esto supone que juego en mesa. Molestia que son esas lianas de atrás. Snake, bueno, ya sabemos. Dios mío, la música. El Arabia. A Retro Alacán, creo que José Luis va también.
a presentar hecho con pixels o no. No es el retro a la cara que va a dar la charla. Sí, Bruno, ya sé, Bruno por narices. Bruno está encadenado al stand de GamePress. Sí. Chess, ¿pasamos del ajedrez? Vamos a poner un segundito, a ver si es un ajedrez normal. Madre mía, qué colores rubras esto. Encadena el autónomo que da gusto. Por lo menos... La mano de Mickey, ¿verdad? ¡Un Columns! ¡Vaya! Pedronium Subwar, una de submarinos. ¿Qué es esto? El no sé qué es. Pues no. ¡Eh! ¡No hay submarinos! ¡Papá, no hay submarinos! Estoy seguro que ese grito es de otro lado. A ver. Ahí me muevo. Espera, no está tan mal. Una especie de juego de estrategia por turnos. Smartwatch. ¿Qué es esto? Un... Ya. Me morí. ¿Por qué se llama Smartwatch? ¡Sport! ¡Uy, qué miedo! ¡Ah! Mira por dónde, son todas olimpiadas. Va, vamos lo fácil. A ver qué tal. Me parece la pista es en 3D. Sí, pero la pista está en 3D. No está mal, ¿eh?
ha estado mal. A ver. No, no. Quiero más, quiero más. ¡Ja, ja! Esos son del Street Fighter. Sí, es como un remake del Track and Field. Supongo que todos de los mismos. Sí, está bien. La IA, ¿verdad? A lo mejor porque el primero. Wow, hey. A ver, siguiente. Es difícil, ¿eh? A ver, ¿cómo? Hace gusa. Están chulos. Good job. Parece que han hecho el resto aquí. Los Track and Field estos, disco. Sistema. Good job. Good job. Third attempt.
Ahí fallé. Ah. On your mark. Oh. Set. Este es no tanto, no tan bien. Un cierto esfuerzo, pero vaya. Le cayó, sí. Mira del pobre público. Jabalina. Mira, pista en 3D. Good job. First attempt. Good job. Y salto de longitud. First attempt. Esperad. Tienen mucho curro estos, ¿eh? Pista en 3D. Good job. Ay, es que no sé el botón. Venga. Y bueno, los deportes, bastante bien. Nos queda una categoría. ¡Qué miedo me da! ¡Relax! ¡Hombre! ¡Un Qbert! ¡Ay, qué idioto! No sé si me relaja mucho esto, ¿eh? Sí te agobia. Eso de que vuelvan a salir ahí. ¡Hombre, un Snow Bros! Thank you.
gusta chorla. Siguiente, potpit. ¿Qué es esto? ¡Ay, no, un dox! ¡Oh, cielos! Precisamente tiene todo esto. Nintendox. Lo que decís, ¿eh? Para que luego digamos que no tiene de todo esta consola. Venga, siguiente. ¡Big Fish! ¡A pescar! No, no necesita. ¡Ay, madre mía! Están digitalizados. Es el típico de comer al más pequeño. Mal hecho que estás, condenado. Carmen Mairena, ¿no? No Carmen de Maicenas. Comer a todo Dios aquí. Ya. Zenflor. Bueno, otro. ¡Ay, socorro! Esperad. Ahí. Estaba esperando no sé a qué. Por lo menos... Ah, no, te iba a decir. Por lo menos no te manda al menú. No, sí. Te manda al menú como todos. ¡Qué manera de echarte! Forest Fever. ¡Ay, no! Otra cosa con gráficos maravillosos. El Rayman de esta consola. Thank you.
Sí, está Steve Hoffman. Los mosquitos parecen sacados en el anuncio de Raid. ¿Os acordáis del anuncio de Raid? Joder. Madre mía. Y el último juego del día. Hombre. Un Deep Scan. Que nunca está de más. Atardecer. Ya sabemos que el hecho de que cambie por otro color el escenario hace mucho más difícil la fase cuando se disparan aún. No, pero el Deep Scan era así. El Deep Scan era del barco al submarino. Este es el de Sega. También es del 70 y algo. Por cierto, hablando de arcades, recordaos que el miércoles que viene tenemos Capcom. No hay Rise of the Robots. A ver si terminamos ya Capcom, la leche. Sí, verdad, hasta CDI tiene, joder. A ver, vamos a contestar el teléfono. Ah, se cortó. Bueno, chicos, de todas maneras, este ha sido el último juego de esta maravillosa consola, que comparada con la primera, la verdad es que, joder, si ha habido diferencia. Así que bueno, encantadísimo de haberos tenido hoy. Esta semana hemos tenido tres directos, tres. No uno ni dos, sino tres. Así que bueno, espero que os haya servido de compensación con todas esas idas y venidas de mi tratamiento y tal. Y bueno, que espero que paséis un buen fin de semana. Y la semana que viene vamos a compensar sin tanto zurullito, ¿verdad? Vamos a pasárnoslo bien con juegos que molen. Nos vemos el martes en Retro Paper. Y el miércoles nos encontramos por aquí con nuestro stream de Capcom. ¡Que paséis muy buen fin de semana! ¡Hasta luego, chiquitetes! ¡Venga! ¡Adiós, adiós! ¡No tengo dinero! ¡No tengo dinero!